Muy bien. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Feliz domingo. Sí, se me escucha bien. Sí, muy bien. Buenas tardes, autorizado Marvel. Berta Moscoso, ¿cómo estás, Catita? ¿Qué más tenemos? Tenemos a Jorge. Hola, Jorge, ¿qué tal? Y mi hermano Hugo. ¿Qué tal, Huguito? Huguito, ¿cómo te digo? Bueno, como ven, la música está, ahí está, así, un poquito más, ¿no se escucha? Sí se escucha. Perfecto, ahora sí, me cuentas cómo se va escuchando. Tengo acá, bueno, estaba abriendo mi caja de colores, entonces no entra en la cámara, pero es una maleta grande, creo que esta es la colección que hizo Faber-Castell en honor a Alberto Durero. A ver, voy a mostrar para los que quieran reconocer la caja. Es una paleta de colores hecha en base a las acuarelas y los colores de Alberto Durero. Lo saqué porque voy a necesitar colores de aquí para lo que voy a hacer, pero también quiero mostrarles que en realidad la paleta de colores de Faber-Castell, al menos de esta marca, es increíblemente gigantesca. Entonces voy a desempolvar mis otros estuches de colores. Y les quiero mostrar porque son estuches bastante antiguos. Y de hecho que de uno de ellos se acordará mi hermano que está por ahí, porque él me lo regaló cuando yo estaba estudiando. Se lo presento en orden de antigüedad. Esta paleta de colores tendrá unos 20 años, ¿no? Fácil. O sea, desde que me la regalaron, ¿no? Porque acá dice 1761 y eso, ya es otra cosa, es la fundación de Faber-Castell. Entonces, esta paleta la tengo como que ya hace 20 años, un poquito más quizás. Y como ven, es este paleta de colores para piel, para pintar pieles. Y está ahí todavía, aunque la lata ya está oxidada, pero todavía está. Esta sí es la línea profesional de Faber-Castell, la línea verde, porque hay otras líneas, la roja, que es la escolar, la azul, que es la semiprofesional, y viene esta, y si no me equivoco, viene otra encima de estas, que ya es hiper profesional, o sea que son, pero más que profesional, porque profesional puede ser cualquier color, en realidad, hasta con crayolas un profesional puede ilustrar, ¿no? Pero la diferencia va a estar en estas, a ver si logro mostrarles. La diferencia de calidad va a variar. No sé si se logra ver esos. Hay como unos asteriscos ahí. ¿Sí? Ese es el tiempo de antigüedad. Creo que son 10 años cada uno. O 5 años. Cada asterisco y indica el tiempo en que va a durar la intensidad de color. Porque todo lo que es pigmento se quema. Todo lo que sea. Cualquier pigmento impreso, ya sea a mano o en máquina, se quema con el sol o con los rayos ultravioleta. Entonces, esos asteriscos o esas estrellitas indican cuántas décadas va a permanecer el color expuesto, ¿no? Bueno, y tengo acá la otra línea de la otra paleta de colores. Esta es una paleta ya un poco más general, básica. Pero igual la tengo aquí y me doy con la sorpresa que también es de la línea Alberto Durero. Creo que todas son Durero. ¿Esta qué es? Ah, también es Alberto Durero. Si no me equivoco, a ver, que trabaja con la paleta de Alberto Durero. Siempre, no sé. Quizás me corrigen por ahí y yo me estoy equivocando. Creo que no. Porque hace poco sacó también una caja de madera, a ver, Faber-Castell, de un diseñador italiano, moderno, ¿eh? Diseñador de modas, y sacó su propia paleta de colores. Pero bueno, no me acuerdo el nombre, pero era una cajota que costaba como $5,000, así que ya son otros temas, ¿no? Y bueno, esta es la última, que es la semi-profesional, y yo la compré más que todo para hacer bocetos, ¿no? En realidad estos colores están en la misma caja grande, pero a veces es difícil
La caja grande no es tan portátil. La caja grande es como para que estés en tu sala y tengas espacio, una mesa grande, ¿sí? Pero bueno, yo uso esto más que todo para hacer bocetos de diseño gráfico, de cualquier cosa realmente. Y son colores también básicos y lo compré porque estaba en promoción. Y lo que pasa es que aquí no tengo la variedad de colores, acá tampoco. Así que se complementan realmente todos, ¿no? Y bueno, de eso se trata. Voy a pintar con colores. Después de mucho tiempo, creo que un par de años que no pinto con colores, así. Y lo que voy a pintar es dibujar, pintar más que todo, es una flor que se llama la flor de Cantu o Cantuta. Y aquí yo hice mi tarea, para que mi mamá esté orgullosa. porque yo saqué algunos datos interesantes que no sabía sobre esta flor. Es más o menos así. Ahí está la flor. Es una flor de los Andes de Bolivia y Perú. Así que no le atribuyo el origen a ningún país, más que todo a la cordillera, la parte sur de la cordillera de los Andes. De ahí es originaria la flor. Y me enteré, yo he vivido con esta flor desde niña y he crecido con esta flor. Y me acabo de enterar de que la planta se puede comer. Encontré en internet una receta de una ensalada de la hoja de Cantu. E incluso indican, a ver, acá indica que la planta es medicinal. Es bueno para aquí. Es como una especie de B12 de ácido fólico, ¿no? Como que regenera los glóbulos blancos o algo así. Bueno, la cosa es que la planta es muy buena y se puede hacer una ensalada con ella. Y muy, muy, muy interesante, ¿no? Así que voy dibujando y quizás les voy contando de lo que he ido descubriendo. Entonces, ¿cómo voy a dibujar la flor? Siempre me ha antojado hacer lo que se llama... este tipo de dibujo, como herbario se llama. Ay, se lo dije a Cristian ayer y me olvidé. En los años 1600, como diría Cristian, no. En la época victoriana, se hacía como herbario, se llama, en busca de internet, que era una recopilación de plantas. Herbario, ¿no? Herbario. Les voy a mostrar aquí, tengo acá un par. A ver. Es como que descubría una flor, como de los pájaros, claro, o cualquier especie de animal. Y comenzaban a hacer libros de ilustraciones y ponían datos, ¿no? Es un herbario, ¿no? Ese es el nombre correcto. Entonces yo quiero hacer, me antojé de hacer la ilustración con un motivo o con un estilo de herbario. Entonces, lo número uno es tratar de conseguir ese color que tienen estas hojas antiguas, estas ilustraciones antiguas. Entonces voy a trabajar con una cartulina acuarelable. Y lo que voy a hacer es primero envejecerlo para que tenga ese color de papel viejo, humedecido con el tiempo y quemado con el sol. Entonces yo tengo una receta súper básica para envejecer papel o cartulina, como en este caso, y tengo aquí una mezcla de café con té tinto, ¿no? Por cierto, y té rojo. No sé qué tal salga con el té verde, pero he usado té rojo y la esencia, un poco de esencia de café. Entonces lo único que hice fue, lo que voy a hacer es ahora, después de haber sujetado la hoja, voy a comenzar a humedecer la cartulina para que se tiña con el té y el café. La idea de la cinta es mantener rígido el papel, porque el papel, al menos los papeles o las cartulinas acuarelables, contienen fibra vegetal o de algodón, en algunos casos de mayor calidad tienen algodón, pero como tiene fibra natural, va a tender a ondularse. Entonces la idea con la cinta sobre una superficie dura es hacer que esté rígido y evitar de que se deforme demasiado.
Igual yo cuando esto se seque, yo siempre lo plancho para que quede lo más liso posible, lo más, las menos arrugas posibles para poder dibujar con tranquilidad. Pero digamos de que se trata solamente de eso, ¿no? He filtrado muy bien el café, porque el café siempre tiene granitos, ¿no? Como que arenilla. Entonces he filtrado muy bien el café y lo único que voy a hacer es tocar el pincel solamente en la superficie. No me voy al fondo, porque al fondo hay granos de café. Y no, la idea es llenar de granos el papel, ¿no? Entonces lo único que voy a hacer es como que manchar así enfumarrando toda la hoja. Y si va a empezar a ondularse, es inevitable porque el papel se va a estirar, se va a tratar de expandir, ya que es un material, pues como se podría decir, entre poroso y esponjoso, ¿no? Ahora, a mí me gusta de que quede así como que bien irregular con manchas, para que quede lo más natural posible, ¿no? Entonces, es nada más que eso. Y esto yo lo llevo siempre al sol o donde haya luz. Ven, ahí están las manchas. Y me gusta a mí que queden estas manchas así como botones, que le da así más un aspecto más rústico. Y miren, ya se está empezando a ondular el casco. Entonces, esto lo que seque muy bien, bien, bien en el sol y que esté bien seco. Si quieren lo planchan, si quieren no. Y ya tenemos así el papel seco. Incluso ya lo tengo aquí dibujado para ganar tiempo. Me he adelantado porque si me pongo a dibujar acá, vamos a demorar todo el día. Entonces, ya tengo esta textura atrás que es como de papel así medio viejo, argentado. Quizás por aquí hay unas manchas, pero la verdad no me molesta mucho. Y la idea es ahora comenzar a colorear, porque sí es un tema que va a tomar tiempo y tampoco me quiero alargar mucho hoy día. Así es que vamos a empezar. Gracias a todos los que se están conectando, muchas gracias. No se olviden, por favor, dejar su like, que eso ayuda bastante, suficiente, yo creería, ¿no? Pero ahora sí, yo veo que todos ya están suscritos. Espero. Pero también sería bueno que le den a la campanita, porque a veces me preguntan y me dicen, ¿a qué hora? ¿Cuándo? ¿Vas a hacer directo? No sé qué. Y yo le digo, mira, pero es fácil, o sea, te tienes que suscribir a Instagram, que es lo que yo más uso. No uso Facebook. La verdad que ya no publico nada en Facebook. Y si se trata de comunicar algo, lo hago a través de Instagram. Pero el tema de la campanita en YouTube te ayuda un montón, porque si tú quieres, incluso YouTube te puede avisar al correo. Si es que tú quieres, si lo configuras, te avisa el correo y te dice, oye, ya va a empezar el directo y tal, ¿no? O tal persona va a hacer un directo y o te aparece como una notificación en la computadora, qué sé yo, o en el celular, y ya sabes. Entonces, así no te quedas sin enterarte de lo que estoy haciendo. Muy bien, entonces, yo lo he colocado al medio, porque generalmente estos herbarios siempre colocan en la especie, o bueno, la planta al centro. Y de ahí al final hacemos algunos detallitos que veo que tienen los herbarios, como el nombre científico, que el nombre científico de la flor de Cantu es Cantua buxifolia. Ese es su nombre científico, ¿no? En el nombre quechua es Cantu con Q. ¿Y qué más tenemos? Y también le dicen Cantuta. La flor Cantuta, Cantu o Cantua también, ¿no? Bueno, dependiendo de la región, va cambiando el nombre. En fin, voy a poner esto para acá y me pongo a colorear una vez porque si no, no voy a tener. Voy a empezar, creo yo, con colores fríos. Aunque debería empezar con el amarillo. Voy un poco agarrando la paleta aquí al costado. Y lo que sí necesito, que no está aquí, voy a tener que usar más colores.
quién es este. Un rojo carmesí. Que no es rojo rojo, sino es como un magenta medio oscuro. Y de ahí... Este es... Un hielo cromo. O un amarillo cromo, perdón. De ahí este... Necesitamos uno más pálido. También amarillo cromo, pero este es light, o sea, un poco más claro. Y necesito uno más oscuro, que sería como un linda, ¿no? Una cosa así para las puntas. Yo, este es un red oscuro. Yo voy a colorearlo a mi estilo, o sea, no es de la forma académica. O sea, si entra alguien de Bellas Artes o así, súper estricto, no lo voy a colorear de la forma académica, porque realmente funciona, pero con la variedad que tenemos de colores en todo el Gastel, la verdad que pareciera que me auspicia Faber Castell, pero en realidad no. Pero con la variedad que de colores que existen, realmente ya las combinaciones con fríos y cálidos, como te enseñan en arte, no, ya no es tan necesario. Bien, voy a empezar a colorear de una vez. Y voy a empezar por las flores. Lo que sí, voy a sacar un poco de lápiz con el limpiatito. Listo. Algo que me olvidé comentarles es que son todos estos colores, son acuarelables y se pueden fijar porque tiene un pincel ahí, un icono. Porque lo que voy a hacer es, voy a hacer una base de acuarela. Entonces lo primero que voy a hacer es colocar los colores de forma muy dura, se podría decir. Pero va a ser una guía para mí, para saber el límite de los colores y también hacer la combinación de, o mejor dicho, la transición de colores, ¿no? Mira, acá está un rosado. No. Thank you.
Listo. Hola, mira dos, buenas tardes. Quiero traer el pincel de agua. Ah, no sé si está acá. No, no está acá. Este es el pincel de agua, que en realidad es un estuche de agua, se podría decir así, que tiene una punta de pincel como surtidor de agua. Esto ahora es más popular aquí en Lima, se van a encontrarlo esto fácilmente. Acá en Perú, Faber-Castell lo distribuye, lo vende. Y bueno, y la idea con esto es hacer la primera capa de agua. Ya tiene agua dentro, se lo dejé hace no sé cuánto tiempo. Esta agua debe tener mucho tiempo. Pero no importa, porque no, como es un depósito limpio, no se contamina, no se ensucia. Listo. Se lo voy a acercar para que lo vean. De ahí esto hay que corregir con color nuevamente, pero primero vamos a esperar que seque. Mientras tanto, me voy a otro extremo para que esto esperar que seque bien. Y me voy con esta flor que aún no sale. Sería algo así. Vamos a veces la punta se ensucia, hay que limpiarla.
Listo. Esa es la segunda. Y igual voy a esperar a que seque. No voy a tocar todavía esta parte porque como es colindante con lo que está fresco, voy a esperar que seque un tanto. Me voy a dedicar ahora a esta flor, a la más grande. Y esta, por lo que veo, tiene más color. Listo.
Listo. Muy bien. Ay, falta un poquitín por acá. Quiero, creo que un poquito de marrón. Solo para darle volumen. Corregir un poco aquí, solo es un pincel con agua. Lo bueno es de que las cartulinas de acuarelables se pueden lavar. Claro que dependiendo de la calidad, tienen un nivel de resistencia, ¿no? E incluso si la cartulina acuarelable es de muy alta calidad o buena calidad, se puede hasta trabajar con lejía, ¿no? Se puede pintar con lejía. Que eso ya es una técnica que en algún momento haré. A ver, voy a voltear esto para arriba un rato porque voy a pintar esta de aquí y luego de esta de aquí. Y luego, si está seco esto, lo cual lo dudo, ¿cómo va? Ahí está medio seco. Termino estas partes de aquí y voy por la parte verde. Después de hacer todo lo que es acuarela, ya me voy a retocar, hacer detalles con el color. Y por ahí un poquito de témpera, por ahí puede ser témpera blanca, porque veo que estas partecitas donde sale la flor tienen brillos, un poquito de brillo blanco. Pero ya, vamos avanzando. Este está detrás, delante. Está detrás. Hola, Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Es más oscuro que el resto porque está detrás, tiene una sombra. Listo. Y ahí, por aquí hay uno que está escondidito.
Muy bien, ahora aquí. Thank you.
Muy bien, creo que está todas las flores, ¿no? Muy bien, empecemos con los verdes. Voy a dejar esto a un costado, que es la paleta de la flor, ahí reservada, a un costado. Y ahora voy por la parte verde. Amarillo. Listo. A ver, ¿cómo es? A ver. No está bien. Uy, me olvidé de una flor. Acá hay una flor. Ya me está brillando. No, tengo que terminar las flores antes de empezar a hacer lo verde. A ver, ahí está.
Muy bien, ahora sí. Entonces empezamos mejor por este lado. Tengo aquí, a ver, este amarillo por acá. Este amarillo está bueno, el amarillo cromo. ¿Por qué he agarrado aquí un amarillo cadmio? Porque es más frío, es un poquito más cálido. Este es más frío. Y este cálido se fusiona muy bien con este verde también cálido. Voy a empezar con este, a ver, haciendo los brillos de la parte verde. Dejarle una nadita, ¿ves? Ok, no me importa, no pasa nada. Perdón, buenas tardes. Gracias por estar aquí. ¿Cómo están? ¿Qué dice el alta moscoso? Muchas gracias. Es el gran símbolo del imperio de los incas. O mejor dicho, el símbolo del gran imperio de los incas, del Tahuantinsuyo. Sí, acá estaba leyendo de que esta flor en muchos lugares de Perú y Bolivia es representa la buena suerte. O sea, cuando alguien se casaba, le regalaban pues un puñado de un atado, ¿no? De flores de cantu. Y también cuando llegaban visitantes se solía colocar en las puertas.
¿no? En la puerta de tu casa colocabas tus flores de cantu para darle bienvenida a los visitantes y darles, y supongo que atraer la buena suerte, ¿no? Sí, esas cosas encontré y me pareció súper interesante. La verdad que no lo sabía. Pero que es una planta medicinal, me quedé realmente patidifusa.
A ver, voy a continuar con las hojas porque aquí está muy húmedo y prefiero continuar con las hojitas. Montamos un verde intermedio. Thank you.
Listo. Muy bien. Voy a esperar que seque. Si todavía está un poco húmedo. No sé si usar la secadora de cabello. Posiblemente. No quiero hacer los pistilos y otros detallitos hasta que esté seco. Yo creo que sí voy a usar el secador de cabello para agilizar el tema, así que regreso. No se vaya, no se invito. Voy a aprovechar en tal caso para leer los comentarios. A ver, Sergio, aquí aprendiendo de los grandes. Muchas gracias, Sergio. Pepper Tan, la flor de cantuta. Sí, es la flor típica. Es la flor nacional del Perú. Y también es un icono que representa también a la cultura incaica, pues, ¿no? La cultura andina, más que todo. ¿Y qué más les cuento? Bueno, que crece entre las zonas andinas, entre Perú y Bolivia, entre los 1.200 y 3.800 metros sobre el nivel del mar. Y es una flor alta, ¿eh? Crece hasta 3 metros de altura. O sea, es un arbusto, y es un arbusto que crece altísimo. Miren, aquí alguien lo ilustró, y sí, es como un arbusto altísimo. O sea, no es una flor pequeña, ¿eh? Y claro, y solo crece en la altura. Así que es difícil traerlo a zonas bajas como Lima, que es una zona baja, y húmeda sobre todo. Y bueno, voy a traer la secadora, así que ya regreso. Un segundito. Muy bien, aquí tengo la secadora de cabello. Así vamos a empezar a hacer ruido un segundito. Al tiro nomás, como dicen en Chile. Entonces, ahora sí, puedo empezar a hacer detalles. Pequeños detalles, vamos a empezar con las flores. A ver si regreso con este color. Con este color. Thank you.
Miren, acá que me faltó un pedacito de verde. Muy oscuro. Muy bien, ahora seco y no sé exactamente si aplicarle. Yo creo a nivel de color está bien, pero quiero aplicarle unos detalles aquí en la parte de verde porque tiene unos brillos extraños. Unas ratitas es con. No sé si con color. Vamos a intentar con color. Pero primero sé. Muy bien, voy a usar este.
Perfecto. Voy a poner el lápiz ahora. Voy a utilizar un lápiz blando, este 7B, lo más fino posible, así que voy a atajarlo. En realidad también podría usar un color. No sé por qué me da muchas ganas de usar el lápiz. El tema del lápiz es de que es de color plomo, ¿no? A ver, voy a intentar hacerlo en tal caso de una forma más orgánica. Voy a usar un verde oscuro. Creo que este es el más oscuro que tengo. Claro, y la idea es de que empezar a hacer contornos para... mejor dicho, hacer definiciones. Vamos a probar con el lápiz. No sé, no me gusta mucho cómo queda con el lápiz. Mucho mejor. Este es un... ¿dónde es el color? Sepia. Me encanta cómo está quedando con sepia.
Perfecto. Ahora lo que voy a hacer es darle la luminosidad, iluminación. No sé si este blanco me ayude o el blanco profesional. A ver. No. Blanco nieve, es más blanco de los blancos. No sé si blanco titanio, hay un blanco titanio, no sé por qué se llama así. Creo que es el más blanco, pero este se ve con nieve.
Muchas gracias. A ver, acá este se quedó muy oscurito. Listo. Perfecto. Ahora lo que nos falta es los pistilos. Y los pistilos son de color blanco. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Voy a intentar hacerlo. No sé si lo debe hacer con el marcador. La verdad es que no confío mucho en estos marcadores. O sea, confío en el osor de la línea. Por ejemplo, acá tengo la foto de un pistilo y como ven son perdón, una foto de una flor de canto y ven los pistilos son de color blanco. Es raro, es rara la flor, pero si lo hago con este marcador no hay forma de hacer una línea precisa y queda una línea gruesa, ¿no? Así que yo creo que me siento más segura si lo hago con el pincel. El pincel delineador. Ay, ¿qué me pasa? ¿Y dónde está el delineador? ¿Delineador dónde estás? Yo te vi en algún lado. Es que lo estaba usando hace unos... Ayer estaba usándolo y lo dejé acá y dije, lo voy a dejar acá, no pasa nada. Pero no. Grave error. Se tiene que dejar en su sitio. Porque si no, pasa lo que me está pasando ahorita, que no lo encuentro. Bueno, el delineador es mi pincel favorito, así que no sé dónde lo he metido. Me voy ordenando aquí la locura que he hecho aquí. Todavía no guardo los colores, los dejo ahí un rato. Ay, ya, ¿dónde está? Ah, está acá. No, este no es. O sea, tengo otro delineador, pero no es tan bueno realmente. Podría intentarlo, pero no lo sé. No lo sé, Rick. No confío en este pincel. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo tengo poco que coger. Mientras pienso dónde lo he dejado. Tengo otro delineador igual. Yo siempre, cuando encuentro pinceles especiales, como el delineador, siempre compro dos. Otro, está nuevo, está guardado, pero no quiero usarlo porque en realidad el pincel delineador debería estar por acá. Bueno, usaré este. Me mando. Me rayo y me mando a hacer con este. ¿Dónde le he puesto el delineador? Bueno, voy a agarrar
A ver, la témpera. ¿Dónde está la témpera? Pintura acrílica. Témpera, 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 témpera. Siento que estoy a oscuras, así que voy a prender la luz secundaria. Está aquí. Préndete. No, no se prende. Ahora sí. Perfecto. Entonces agarro témpera, voy a utilizar las talents. Bueno, la talent, la tiene, pero sí, solo una nadita, un poquitín. Voy a usar esto. Incluso no es tan blanco, blanco, blanco. Es como que medio cremita, ¿no? Una cosa así. Lo que voy a hacer es agarrar un poco de color. Disolver un poco de color. Y hacer mi mezcla de blanco cremoso. Ahí. Ay, creo que ni se ve. O sea, ustedes no lo ven, creo, ¿no? Pero yo sí. No importa, lo voy a acercar a la cámara. Bueno, ahí. Lo voy a acercar para que lo vean. Son solamente rayitas realmente. Estoy siguiendo más o menos la referencia de este dibujo, esta fotografía, porque esta es una fotografía que le imprimí para poderla ver mientras que estoy pintando. Así que, ¿qué más? Los estilos. Los pistilos son de color raro, ¿eh? No sé si es un azul o es un violeta. Miren. Sí, son azules, algo así. Menos grises, en realidad. Voy a usar estos dos. Son colores muy
excéntricos, es el azul cobalto y el gris cold. Ya. Gus. Mientras que suceda, voy a quiero hacer énfasis en las hojas. Muy bien. A ver, ¿cómo es esto? Son como frijolitos, ¿sabes? ¿Dónde está? Ni te digo. Perfecto, yo creo que está lista. El gatito mandó saludos. Sí, Gusito vino, saludó y se fue. Gatito muy educado. Muy bien.
Entonces, como esto se supone que es una ilustración para un herbario, quiero hacerle un par de detallitos, que aquí, por ejemplo, en estos herbarios que encontré, bueno, son fotos de los herbarios, ¿no?, que encontré en internet. Por ejemplo, a ver, aquí arriba ponen el nombre de la planta, así que yo lo voy a escribir con un lápiz. Y la planta, la flor de Cantu, su nombre científico es Cantua buxifolia. Yo creo que lo voy a poner aquí arriba. Con letra corrida nomás. Sí, ¿no? Una letra corrida. A ver, Cantua buxifolia. Foxy, ¿no? No, qué Foxy, Buxy. Foxy. A ver, borrador, ahora sí borrador, porque no creo que el intestino me borre eso. Tengo una caja inmensa de borradores, pueden creer. Borradores que compré para hacer sellos, ¿no? Sí, yo, me encanta comprar cosas. Pero compré una caja de borradores y no encuentro ni un borrador. O sea, sí están borrados en algún lado. Es que también tengo cajas y cajas de cosas que no abro, que tengo que usar y que están ahí guardadas. Ven acá y un borrador. Es canto a buxifolia. Buxifolia. Ese es su nombre. Vamos a poner origen Andes del Perú. Ah, y también colocan un número, ¿no? Lo voy a colocar acá abajo el número, como que es un registro. A ver, un número. 973. ¿Sí? Ahí. El número. También lo que he visto que hacen es de que, no sé por qué los pistilos los dibujan a un costadito. Ah, y la hoja. Voy a dibujar la hoja, más o menos la hoja, a ver. Es redondita, hoja, ¿no? Es medio redondita. Punta redonda, mejor dicho. Diría algo así como por acá. Así. Algo por ahí. La verdad es que no hay mucho más que dibujar porque en realidad la hoja es bien simple. Quizás esto llegue hasta el final. Y el pistilo es una cosa, no sé si para arriba, para abajo, ¿no? Claro, lo que pasa es que cosas le llama la atención, ¿no? Lo voy a dibujar así, arriba.
Es eso realmente, nada más. Y de ahí más. Ah, he visto también que en otros herbarios colocan ponte alrededor, cosas relacionadas con sería el ecosistema de la flor, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver qué ave le pertenece a la zona donde hay flores de cantú. Ave flor campos. Creo que la ave más típica que se alimenta de esta flor es el picaflor, porque yo desde niña siempre veía que cuando dibujaban estas flores o había ilustraciones de estas flores, siempre había un picaflor al costado. ¿Qué dice internet? Sí, el picaflor. Coti. A ver, picaflor. ¿Cómo se llama el picaflor? O sea, su nombre científico es. No dice. ¿No se llama picaflor? Usted. Ah, se llama colibrí. Claro, se llama colibrí. Con razón no encontrar nada, porque yo lo conozco como picaflor. Ya, en ciertas regiones, acá en Latinoamérica, lo conocen como picaflor. Pero su nombre es colibrí. Ay, qué gracioso este pájaro. Me encanta. Voy a dibujar al pajarito por acá a ver qué tal sale. Chiquitito nomás. Bueno, tiene una cabeza prominente, ¿no? Espero dibujarlo bien. Me he dado cuenta que sus alas son inmensas. Así que he dibujado muy grande el pico. A ver, la foto donde estoy sacando el colibrí está desenfocado, así es que no me ayuda mucho, digamos, ¿no? Quizás no sea el dibujo indicado. No creo que sea el dibujo indicado. Está raro este colibrí. Colibrí. Ah, este es mucho mejor. Lo que está invertido. Pero no importa. Sería algo así como, pero quiero que mire para acá. Algo así. Sí. Tiene un pico recto. Bien recto. Tratando de reducir el tamaño del colibrí porque lo dibujo muy grande.
Tiene como una pancita aquí. Borrador, borrador. Su cabecita es algo extraña. Y algo así. Y bueno, y no se ven sus patitas, ¿eh? Está rarito aquí, ¿eh? Está raro. Está muy, muy cabezón. Y bueno, le he recortado un poco las alas porque no alcanzó el espacio. Ajá, el pico. Es que su pico en sí es muy extraño, pero esto viene acá. Perfecto. Ahí tenemos al color o picaflor, como lo conozco yo. Listo. Y aquí estaría más o menos un herbario. Sí, me gusta cómo ha quedado. Así que lo que voy a hacer ahorita es guardar un poco los colores para que no estén así como una locura aquí. Esto por acá, por acá. Blanco, blanco, blanco. Y lo que voy a hacer es subir un poquito la cámara para que ustedes puedan ver. A ver si sube, 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 sube. Ahí. Acomódate bien. Y así quedaría. Esta es la flor del cantu, la flor nacional de Perú. Si no me equivoco, también de Bolivia, porque está en Amazonas. Y bueno, es la flor típica, símbolo del Imperio Incaico, ¿no? El Imperio del Tahuantinsuyo. Y bueno,
te quedo ahí. Y eso sería todo. Yo espero que les haya gustado. A mí me encantó lo personal, que siempre quería hacer algo así. Y sobre todo algo tan especial como la flor de Cante, que es una flor con la que yo he crecido. Bueno, yo de niña siempre veía esto en los parques, en cualquier lado. Acá es imposible verlo. De hecho, que debe haber alguien que lo haya logrado, que haya logrado que crezca en este clima de Lima. Pero en realidad esta planta es de un clima más frío y también de una altitud mucho mayor, ¿no? Me encantaría tenerlo en mi casa porque es una flor muy bonita. Hay varios colores y varios diseños de esta flor, varias especies. Así que espero algún día poder tener un jardín y tener a la flor de Cantu en ella. Les agradezco enormemente la paciencia y haberme acompañado durante estas 2 horas. Y les recuerdo que se suscriban y le den a la campanita para que se puedan enterar de los directos y de novedades que estoy subiendo al canal. Bueno, que voy a subir. Estoy preparando un par de proyectos. Solo que el tiempo me gana. Mil disculpas a los que siempre están esperando. Pero con fe, con paciencia y organizándose bien, yo creo que lo voy a poder lograr. Tengo un par ahí de dioramas que tengo como que encaminados, pero como tengo otros proyectos, la verdad que no me da mucho tiempo para seguir avanzando. Pero ya saldrán con paciencia. Antes de irme, no se olviden, hoy día tenemos estreno en el canal Curso Misión Marvel, ya saben, a las 8 de la noche, martes en el 1 de coleccionista, miércoles en Mini Custom Factory, viernes con charlas chelas, y el customizador también está lanzando videos en su canal de El Customizador Gamer, está lanzando quiz. Los que no saben cuáles son los quiz, son estas, no sé si charadas, son como pequeños juegos en YouTube para poder adivinar cosas de conocimiento geek, se podría decir, pero más que todo también es un conocimiento ya más que todo cultural, de videojuegos, no más que todo. Así que denle una mirada, vayan al canal de Customizador Gamer y van a ver ahí por ahí los quiz. Están súper divertidos, así que si lo hacen con sus amigos, hermanos, con sus hijos, quizás también con sus padres, ¿no? Porque ya la generación, hay una fuerte generación o una gran generación que ha crecido con los videojuegos, así que de hecho que ellos lo van a identificar también. Recuerden que el próximo domingo también estamos por aquí. Gus, ¿qué pasó, Gus? ¿Quieres aparecer? Ven a ver, ven. Supongo que lloras por eso, ven. Bueno, acá rápidamente muestro Gus, es gigante, por eso es que, no pises. Ahí está, es inmenso, miren, lo pongo en medio de la mesa, va a tapar toda la cámara, pero ahí está, es un gordito muy engreído. Hola, oh sí, se arañó el ojo. Siempre que voy a cortar las uñas él se escapa, es muy muy astuto. Bueno, ese fue. Y qué les decía, el próximo domingo también estamos con directo. Estoy pensando en varias cosas, tengo varias cosas planeadas en mente. Pero que estamos 9 de octubre. ¡Uy, 9 de octubre! Hoy día había un intercambio de semillas en el parque Miraflor. Me lo perdí. Me olvidé, me acabo de dar cuenta. Bueno, yo quiero que los próximos domingos me gustaría hacer cosas relacionadas a Halloween. Así que yo creo que voy a pintar una figurita de Halloween el próximo domingo. Así es de que estén atentos, es que les gusta la temática de Halloween. En realidad nos queda 3 domingos, para hacer temática de Halloween, así que lo voy a pensar bien. Y nada, muchas gracias por estar aquí. Les mando un beso enorme, tengan una linda semana y cuídense mucho. Nos vemos. Muchas gracias. Chao.